¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a Debate Bat, el programa que Nuestra TV les ofrece, pues a las 10 de la noche los miércoles, aunque también es verdad que lo pueden volver a ver si lo desean en alguna de las redifusiones o a través de telesagunto.com yendo a, al programa en cuestión. Te, nuestra TV es una televisión que les ofrecemos desde la capital del Cant de Morvedre y que pueden sintonizar de varias maneras. Una a través de la TDT siempre que su antena esté orientada a Valencia, el canal 29, también si tienen alguna de las plataformas de cable, tanto en Sagunto como en Puerto de Sagunto, y finalmente, como les decíamos, en la web telesagunto.com. Eh, por este programa han ido desfilando los representantes políticos de los distintos partidos con representación en el ayuntamiento y agentes económicos y sociales de la ciudad. Hoy es el turno eh, y le agradecemos su presencia aquí en... En nuestra TV del portavoz de Iniciativa Porteña. Manolo González, muy buenas noches, Manolo. Qué buenas noches. Bueno, con Manolo González vamos a hablar durante aproximadamente media hora. de actualidad, tanto de actualidad municipal. como también de pues de retos de, del partido al que representa Iniciativa Porteña. Y yo creo que lo primero que podríamos comenzar a, a tratar sería. cuál es la opinión del portavoz de Iniciativa Porteña. respecto. Al, al tripartito, al gobierno municipal, que sustenta Compromis, ADN Morvedre y Esquerra Unida, falta de si finalmente entra o no el Partido Socialista. Bueno, mi opinión es que durante el tiempo que ya han gobernando, que ya vamos camino de, de los nueve meses, pues realmente eh, si se echa de menos algo en ese equipo de gobierno, es primero experiencia a la hora de afrontar los problemas del día a día. Y segundo, propuestas. Es un equipo de gobierno, el primer equipo de gobierno que yo recuerde, que han hecho un pacto y que es, ha sido un pacto vacío de contenido. Es decir, creo que nadie podrá decirme 10 puntos eh, en común de estas tres fuerzas para decir, oye, hemos pactado por estos 10 motivos que nos van a llevar eh, eh, adelante y que vamos a conseguir pues, que, que, que dentro del término municipal se lleven a cabo estos 10 objetivos. Es decir,. Se limitan a hablar de que ideológicamente son afines y de que en sus programas hay muchas coincidencias, pero bueno, esas coincidencias de momento eh, se han visto en un día a día, como digo, carente de, de objetivos, carente de planificación, eh, con un plan de empleo bajo mi criterio llevado de manera desastrosa. Eh, como si fueran los trabajadores iban como si fueran el ejército de Pancho Villa, pues haciendo aceras aquí, allí, pero como digo, sin, sin objetivos claros y concretos. Me puedo ir a legislaturas anteriores donde decías, oye, mira, barrio de la Marina, o donde decías calle de los Craveles, o, o perdón, calle Castellón, o decías calle Buenavista. ...y vas a cuestiones concretas, aquí se ha ido un poquito a salto de mata... ...y dicen, no, vamos a ir a la zona barrio obrero... ...zona barrio obrero, han abierto aceras, han vuelto a cerrar, han vuelto a abrir... ...en fin, como digo, no han llevado una planificación eh, adecuada ni coherente... ...y luego con, con una falta de experiencia pues que... ...en ocasiones les ha llevado a, a, a cometer errores en, bajo mi criterio mmm, eh, lamentables. Por ejemplo, el hecho de de no poder aprobar unos presupuestos, aprobarlos por junta de gobierno, luego volverlos a llevar a pleno. Bueno, lo de los presupuestos es una cuestión que creo que da para escribir un libro. Quiero decir, eso demuestra la falta de coherencia de este equipo de gobierno. Además, eh, lamentablemente, el pleno del, del 29 de diciembre en el cual... Eh, se rechazan o se rechazan o se dejan sobre la mesa sus presupuestos y acto seguido el, 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 el tripartito los aprueba en junta de gobierno, ahí se dijeron una serie o se divertieron una serie de opiniones, sobre todo por parte de la portavoz de Compromís, que a mí me hubiera gustado tenerlas grabadas para, para estar emitiéndolas una y otra vez, porque ella eh, se cargó de razón o cargó de razones eh, a su equipo de gobierno a, a la hora de aprobar sus presupuestos, razones que luego se las envainaron, porque sabían de sobras que habían prevaricado. Eso fue una prevaricación del libro que de haberlo llevado adelante o probablemente el señor Fernández eh, hoy hoy estaría encausado y de cara a los tribunales. ¿no? Bueno, sí, finalmente tuvieron que enmendar la plana porque el secretario municipal les dijo que por ahí no. Hombre, había informes del secretario municipal que decía que por ahí no, y evidentemente todo el procedimiento que hayan llevado era completamente eh, una farsa, y ellos lo sabían. Lo que no se entiende muy bien es por qué, o sea, ellos se basaron en que algún grupo se lo iba a aprobar. Es posible que hubiera algún grupo que, que estuviera negociando con ellos, pero de ahí a aprobarlos había un abismo. Y eh, evidentemente ellos lo retiran no porque existía la posibilidad de aprobarlos con, con ciudadanos, que es lo que todo el mundo decía. Sino que, que lo retiraron porque, como digo, sabían de sobra que con los informes del secretario general y con el procedimiento que habían seguido, pues eh, iban a ir directamente, como digo, a, a los tribunales. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Crees que finalmente podrán llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para alcanzar.? Esa mayoría absoluta imprescindible, por lo menos, para una cosa, que es aprobar eh, las cuentas, o sea, los presupuestos generales, que hay que recordar que están prorrogados desde el año 2009 y que es uno de los dos municipios de España que, si no recuerdo mal, que, que tienen cuentas de hace siete años, lo cual la realidad económica de hoy no tiene nada que ver con la del 2009. Bien, bueno, realmente el que los presupuestos se prorroguen. Mmm utilizando las, los mecanismos que existen hoy en día de no disponibilidad de créditos y ajustando los presupuestos a, a, a la realidad mediante modificaciones extraordinarias y demás pues hombre se pueden llevar adelante no es la forma más ortodoxa de hacerlo pero pero bueno pero pero se puede, se puede llevar adelante como se ha estado haciendo durante estos últimos seis años Respecto al Partido Socialista, si puede entrar o no puede entrar, bueno, aquí hay una incompatibilidad entre, entre Compromís y Partido Socialista que en el caso de, del Partido Socialista viene por, por, por Paco Crispín, que como todos sabemos, Kiko Fernández es incompatible con él. Pero aparte de todo es que han, han hecho una serie de declaraciones en los últimos ocho o nueve meses eh, que si yo fuera Paco Crispín también tendría muchas in, muchas inconveniencias en entrar a, a gobernar con ellos. Fijaos que hace un mes eh, Ventura, de, del Secretario General de Compromis, sale en prensa diciendo que con Paco Crispín eh, no van a pactar, que, que tiene que salir para que ellos lleguen a acuerdos y que están dispuestos a negociar un presupuesto con el Partido Socialista. Solo un mes después salen pidiendo disculpas y dicen que bueno, que aceptarían incluso que Paco Crispín entrara en el equipo de gobierno. ¿A qué viene ese cambio? Pues el cambio viene básicamente porque este mes han habido una serie de reuniones entre los portavoces de la oposición, eh, que alarmados porque, porque la situación del equipo de gobierno, realmente eh, con 16 liberados, nos parece eh, que ocasiona un gasto tremendo dentro del presupuesto. O sea, eh, el equipo de gobierno hoy en día cuesta 800.000 euros eh, en sueldos a los contribuyentes. Como referencia os puedo decir que la, 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 la legislatura pasada costaba exactamente la mitad, 400.000, y ahora cuesta 800.000 euros, y nos parece una cantidad de escandalosa, y entendemos que de alguna manera hay que limitar eso en el ROM. El ROM te dice, puedes liberar a, a toda esta gente, pero luego tú escoges entre todos esos a quienes liberas. Estos digamos que han ido a tu tiplane. Han dicho, mira, liberamos A4 de compromiso, a 3 de izquierda unida, a los tres de ADN, y encima ponemos un asesor de compromis, o sea, un, un asesor de Izquierda Unida, un asesor de ADN, dos asesores de compromiso y dos asesores en la Alcaldía. O sea, 16 personas liberadas con 12 concejales electos. Eso mm, es excesivo. Y por tanto... O sea, hay más liberados que concejales en el equipo de gobierno. Hay aquí, eh. con... no, sí, sí, 16. 16. Es que ADN con 3 concejales, con 3.000 votos, tiene 3 concejales liberados y un asesor. Mm -hmm. Entonces, eh, creemos que eso es mm, abusar Abusar de las arcas públicas. Máxime, cuando en ese eh, equipo de gobierno, el señor alcalde, cuando estaba el Partido Popular, por ejemplo, con seis liberados y un asesor, decía que eso era excesivo y que este ayuntamiento se llevaba con tres liberados. Con tres liberados. Y él tiene 16. Sufrirá la política y las declaraciones de los políticos. Es muy sufrido. Yo sé que, el, eh, yo sé que gobernar, gobernar y hacerlo bien te lleva mucho tiempo. Es cierto. Y entiendo que tiene que haber personas que se dediquen profesionalmente a la política porque eh, es necesario para hacer una buena gestión. Pero 16 son excesivos. Si hablamos de un número de 9, 10, yo lo aceptaría. Y creo que la mayoría... Hombre, y a veces yo me voy a dar como es un programa muy particular. Donde, eh, yo creo que la política tiene que estar muy bien pagado, mejor de lo que a veces la demagogia dice que hay que hacer. Yo creo que tiene que haber... Tantos liberados eh, como una ciudad grande se merece, es decir, muy es muy debatible. Ahora lo que es más cuestionable es decir hoy una cosa y mañana hacer otra. Que sí. decir, lo otro es cuestionable. Que decir, uno puede pensar que 10 liberados es lo justo, otro puede decir incluso que con cuatro es suficiente. Es, es todo eso sí que es debatible. Ahora. Lo que es muy sufrido es decir en un momento una cosa y cuando se llega al poder hacer la contraria. Eso es lo que yo creo que hay que además poner el acento. Evidentemente con tanto eh, concejal liberado, porque bueno, eh, hay muchos concejales liberados, hay 10 eh, concejales liberados a tiempo total. Eh, y uno a media jornada. Eh, eh, y, y, eh, de esos 10 liberados a, a, jornada, a tiempo total, una es la diputada Teresa García. Evidentemente, pues lleva las dos cuestiones y tal. Pero también es verdad que hay algunos que yo en broma les digo que para llevar sus concejalías ahí me sobra con la media hora del recreo. Entonces, no entiendo que estén liberados a tiempo total. Claro, luego aparte es que lo que hay que analizar es el resultado. Si el resultado es lo que también creo que como medios de comunicación y vosotros. Como oposición, que tenéis que fiscalizar lo que se hace, es verdad que tenemos que poner el acento en. Hay tantos liberados, pero el resultado es acorde a los números de liberados, sí, sí. y eso ahí es donde yo no voy a dar mi opinión, tú sí que Hombre, de no, de no, debes no te darla. Te, pero te podría poner más, ¿no? pero como ejemplo, eh, ahora mismo estamos con. Hay cierto revuelo porque el día 19 de marzo abren las superficies, las grandes superficies comerciales, y bueno, y, los, y las medianas también, abren el día 19 de marzo. Y hay cierto revuelo porque mmm, los comités de empresa de trabajadores de Carrefour, de, de, de Mercadona o, o, de, o de Hipercor y demás, pues han mostrado su queja porque el 19 de marzo, realmente, ¿quién va a ir a comprar el 19 de marzo, el día de fallas, a, a esas superficies comerciales? Eh, Claro, eh, hay una disposición de la Generalitat que en los municipios de gran afluencia turística, como este, pues permite que cuando el festivo lo, lo, pilla una semana antes de las Pascuas, pues bueno, que se pueda abrir. Digamos que permite la Generalitat que se abra. Sin embargo, en Valencia Capital no se abre. Valencia Capital el 19 de marzo no se abre. Pudieran hacerlo igual que aquí, pero no lo hacen porque han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento un afiliado de iniciativa porteña que también ha sido concejal Lidia pues en una red social pues expresó esa, esa, esa queja dijo oye Lidia es, es, sí Lidia Sánchez dijo oye esto lo veo fatal para... un saludo a Lidia Sánchez que es una persona estupenda bueno pues ella ella se quejó y con buen criterio diciendo que, que no entendía que, que que el ayuntamiento de Sagunto permitiera abrir ese día no bueno, pues eh, en, en, la, en las redes sociales, eh, Izquierda Unida habla de que Iniciativa Porteña ha iniciado una campaña eh, en falsa porque hay un decreto del Consejo que permite abrir y tal. Bueno, pues yo, ¿a, ¿a dónde quiero ir a parar con todo esto? Si el concejal liberado de la Delegación de Comercio y Personal, que son las que lleva, que no lleva otras, eh, trabaja lo que tiene que trabajar, no habríamos llegado a esta situación. Ese concejal, cuyo partido, al igual que los otros dos que están en el equipo de gobierno, eh, discrepan de que los, las superficies comerciales puedan abrir en festivo. Tenía que, haber, se re, tenía que haberse reunido con los implicados en todo esto y haber llegado al, al, al acuerdo de no abrir el 19 de marzo, pero no el 19 de marzo, sino otros festivos también. De acuerdo en que el municipio de Sagunto es eh, de gran afluencia turística y que eso les permite a las grandes superficies comerciales abrir de acuerdo que la, la, la legalidad, ¿de acuerdo? La grande superficie y al pequeño comercio. Sí, de acuerdo que los... quisiera que quisiera abrir, porque en verano habrá pequeño comercio que igual le interesa abrir un domingo. Es que... Evidente, no, no. Pero a lo que vamos, a lo que vamos. Es verdad que la legalidad regula todo esto. Pero. Tú me acabas de comentar que hay pequeños comercios que en verano eh, les viene bien abrir, o si no sé, o si el día de Reyes, o, o si Si realmente esto es una ciudad de afluencia turística, sí, o claro. algún sector del pequeño comercio, incluso le podría interesar más abrir un domingo que un lunes. Pero esto es como lo de los liberados: es decir, tú dices, este municipio es de gran afluencia turística y podéis abrir todos los festivos que os dé la gana, de acuerdo. Bien, eh, pero nosotros vamos a probar eso, hemos aprobado eso. Pero vamos a regular también los festivos que, que vais a abrir. ¿Cómo lo vamos a regular? Llegando a un acuerdo con vosotros. Porque, como no cumpláis este acuerdo, directamente el ayuntamiento que tiene la potestad de acabar con esa herramienta deroga lo de, lo de, lo de gran afluencia turística y se acabó lo de abrir los festivos. Abrir 12 festivos al año, como, como todo hijo de vecino en otros, en otros muchos municipios, de, no de la comunidad valenciana, sino de toda España. Entonces, tenemos las herramientas para forzar a que esas grandes superficies comerciales no en el día 19, naturalmente que las tenemos. Nos interesa que esto sea un municipio de gran afluencia, de gran afluencia turística, si está bien regulado... Las asociaciones de comerciantes y demás están de acuerdo. Lo que no están de acuerdo las asociaciones de comerciantes es en, en que hablan todos los domingos y en que hablan todos los festivos. Es, es eso en lo que no están de acuerdo. Y yo lo veo razonable porque es una competencia que, en cierto modo, ellos no pueden eh, eh, contrarrestar, con, con, porque en general el pequeño comercio son negocios familiares. Entonces, vamos a llegar a un gran acuerdo en el cual pues, eh, eh, las grandes superficies comerciales limiten esas aperturas. En cuanto al 19 de marzo, estoy convencido de que si nos sentamos con Carrefour, nos sentamos con, digo nombres, con, con, el, con el epicentre y con otras grandes superficies, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en Valencia, yo estoy convencido de que ellos también acatarían el haber cerrado el 19 de marzo, porque tampoco le supone eh, una gran pérdida. Vamos. A... El 19 de marzo es sábado. Es sábado previo a Pascuas, pero es 19 de marzo. Vale, vale. No lo sé, no lo sé. Yo no trabajo en ninguna, centro, en ninguna gran superficie, sí, pero sí, sí, sí. un 19 de marzo hombre, en Valencia es particular, pero no lo sé. Bueno, eso aquí, de todas maneras seguramente es debatible. Aquí también es muy particular. Pero en ese sentido eh, eh, creo que perderían más si al final, eh, de acuerdo con, con las líneas que marca el equipo de gobierno, Iniciativa Porteña lleva una iniciativa al Pleno pidiendo que se derogue el municipio de gran afluencia turística. Se acabó. Creo que, que es más sencillo um, pactar oye, 20 festivos al año o los que sean eh, necesarios que, que tener que llegar a esa, a esa situación. Quiero decir que la herramienta para negociar se tiene. Otra cosa es que estos señores con la boca grande digan una cosa y luego con la boca pequeña hagan otra. Que es lamentablemente la línea que están llevando adelante el equipo de gobierno. Por ejemplo, eh, hace un mes hubo cierta polémica porque un grupo llevó el tema de, 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 no, de no financiar el alquiler de animales. Oye, son cosas que tienen que hablar entre ellos y, y, que, y que tienen que llevar una línea coherente. No pueden llegar al Pleno y hacer ese ridículo tan espantoso que hicieron. No pueden hacer eso. Llegar a determinadas votaciones y que unos voten una cosa y otros voten otras. Si tú estás en el equipo de gobierno, llegas a un acuerdo y las fuerzas que lo conforman tienen derecho de veto. Iniciativa Porteña llegó a un pacto con el Partido Popular y nosotros les vetamos varias cuestiones y ellos no las vetaron a nosotros, lógicamente. Antes, eh, hablando de, de la posibilidad de entrar al gobierno del Partido Socialista, me ha parecido interpretar que es fruto del nerviosismo. No sé si ante la posibilidad. ...de que la oposición se pudiera poner de acuerdo... ...incluyendo al Partido Socialista... ...estoy convencido al 120% de que es así... ...ha sido oír que desde la oposición... Sí. ...incluso opción de una moción de censura... ...o en una Pero, primera en la fase... la ...moción de censura ten en cuenta que es una cuestión muy compleja... ...o sea, eh, primero por iniciativa porteña... ...iniciativa porteña tendría que llegar a un acuerdo... ...con, con fuerzas que no defienden nuestras, nuestra manera de pensar... ...y que tendríamos que llegar a un acuerdo... Eh, que sería complejo, pero también ten en cuenta que ahí están Partido Popular y Partido Socialista, y también es muy difícil que se pongan de acuerdo. Y es con lo que ha estado jugando Kiko Fernández durante estos meses. Kiko Fernández sabía que era prácticamente inviable que hubiera una, una moción de censura, y por eso él iba tan sobrado. ¿Qué pasa? Que aunque no haya posibilidad de una moción de censura, aparentemente, porque luego se pueden dar circunstancias a lo largo de la legislatura que nos obliguen a llevarla adelante. Nunca es. Sí, bueno, además esta, 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 esta ciudad incluso. es una ciudad extraña donde pasan... incluso sin no tipo gobierno, <laughs> Si puede pasar en algún sitio, puede ser aquí. Podría decidir, oye, ese alcalde que tenemos ahí, mmm, realmente no... Si, si tenemos una sola opción de quitarlo de en medio, lo vamos a quitar de en medio y, y va a haber otro. Pero Iniciativa por día no va a entrar en el equipo de gobierno, podría hacerlo. Lo mismo te digo del Partido Socialista o del Partido Popular. Aquí se darían dos circunstancias: ¿eh? que sería que poner de acuerdo eh, a Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, sí. que si lo, si lo conseguís aquí, es lo que quiere Mariano Rajoy a nivel, a nivel nacional. Si se ponen de acuerdo esos tres partidos, Iniciativa Portilla se lo plantearía: el decir, oye, vamos a apoyar, vamos a apoyar, porque realmente Kiko Fernández para nosotros es nefasto. Te Digo las cosas como lo pienso, pero bueno, insisto, Kiko Fernández está jugando estos meses pensando en que no existe esa posibilidad de que haya una moción de censura y por eso no ha, no ha abierto la puerta a un pato con el Partido Socialista. Él, él pedía un imposible, ¿no? Quitar a vuestro portavoz de en medio, entonces lo pensaremos, ¿no? Pero ahora, sin embargo, que ven cómo el motivo que cohesiona a ese equipo de gobierno, que digo indudablemente que es el número de liberados que tiene el número de liberados que tiene es lo que mantiene la cohesión de ese equipo de gobierno, si tú a ese equipo de gobierno le dices, vas a tener que quitar 6, 7 o 5 liberados, vas a plantearles un problema muy serio. Uh -huh. y, y no lo haces por plantearles ese problema, lo haces porque consideras que es innecesario e injusto que los ciudadanos tengan que pagar 800.000 euros al año, que van a ser más de 3 millones de euros a lo largo de estos años. ¿Tú crees que entonces que hay un tripartito simplemente para colocar gente? Vamos a ver, yo mmm, lo creo y estoy convencido de ello eh, porque lo, lo estoy viendo día a día. Hay un tripartito que está colocando gente. Eso es así. Eh, además, te, tengo que recordar lo que hemos dicho: la, la, la política es un poquito. Las declaraciones que hace cada uno al final se vuelven contra él. Y el, el portavoz de ADN, el señor Avellaira, decía que vivir de la política era una forma más de corrupción. Eso lo decía él antes de las elecciones pasadas, un mes y medio antes. Eh, está todavía la entrevista colgada por ahí en los medios digitales. Es decir que si para ti eso es una forma de corrupción, me estás demostrando que, que, bueno, que, que, que bueno que De todas maneras que corrupto, ¿sí? yo voy a hacer una crítica, estás equivocado. No, una crítica o un o sea, a, a los nuevos. Los nuevos nos han vendido que son nuevos. ...pero en realidad la política es la misma... ...para los viejos que para los nuevos... ...lo bueno, pero también lo malo... ¿eh? ...no lo digo por Pablo Avelleira... ...en concreto, sino también en Podemos en general... Que, pues, que, ...que al final cuando se va a negociar... ...a veces se está viendo a nivel nacional... Eh, ...se negocia a veces en base a, a cargos... ...en base a, más que en base a programas... ...pero que esto no, no es que sea un, ...es una crítica, pero es que es la realidad, quiero decir... Eh, la política es mm, prácticamente la misma para los viejos que dicen ellos que para los nuevos. Lo que hay que eliminar de la política, y eso estoy de acuerdo con, con los nuevos, más que con los viejos que han sido más, más laxos, es que hay que erradicar radicalmente la corrupción. Pero luego para erradicar la corrupción vale más... Es, hace falta más que palabras, hace falta un gran pacto para eliminar la corrupción no es suficiente decir vamos a acabar con la corrupción porque eso estamos de acuerdo yo creo que el 99,9% de la población pero a la hora de la verdad a la hora de buscar un pacto global la, 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 un pacto por la justicia un pacto real para eliminar la corrupción yo no lo he visto en, en el debate de investidura por ejemplo bueno me he ido un poco de, yeah, bueno, del hilo pero bueno está claro que, bueno el tema de la corrupción es un tema que nos preocupa a todos y ciertamente si nosotros vemos eh, algún indicio de corrupción lo vamos a denunciar. Eso en iniciativa porteña lo tenemos muy claro. También es verdad que se ha utilizado el tema de la corrupción para ensuciar, a, yo qué sé, aquí en, en un pleno sí y otro también. Eh, cuando se toma la palabra desde el público lo toman en muchos casos militantes de Izquierda Unida o, o de otros partidos. ...y se dedican a cargar contra el Partido Popular... ...y contra los concejales de aquí... ...corrupción, corrupción, corrupción, claro... ...yo me parece un poco injusto cuando en el Partido no, Popular de Sagunto... ...pues no hay ningún claro, caso de corrupción, en el, en el entonces... ...en pleno, pues Teresa García llegó a decir que sí que había... ...que sí que a, se había producido aquí algún acto... Que... no ...pues es que, pues, que lo de, pues creo que lo denuncian... ...mira, el otro día, Manolo, en el pleno de Canet... ...de la semana pasada, por lo menos en el momento... ...en que se va a emitir el programa, la semana pasada... Si sí se puede Canet presentó una moción genérica de, de varios puntos denunciando la corrupción. Y a mí me hace mucha gracia porque precisamente en Canet, donde se puede presentar cualquier partido, sobre todo de los nuevos, por no decir que algunos de los viejos igual han estado en el sistema, pero los nuevos que en principio no han estado en el sistema, uno de ellos, como es si sí se puede Canet, presenta una moción genérica donde no hablan de la corrupción de Canet. Claro. ¡Oiga! Eh, vamos a ver, vamos a ser también un poco serios y responsables. En Sagunto, no, hasta donde sabemos demostrado, no ha habido corrupción. Podríamos analizar en profundidad y si Teresa García lo tiene constancia, que lo denuncie. No digo que no la haya o que la pueda haber en algún caso, pero no, no está sobre la mesa. Pero en Canel yo creo que hay indicios más que suficientes. En el propio ayuntamiento es evidente que ha habido una trama corrupta. Y ahí sí si se puede Canet, los nuevos, ¿eh? la marca de Podemos en Canet en Berenguer presenta una moción genérica denunciando corrupción. Sí. Oiga, sean un poco más serios y más responsables. Ustedes que están limpios de, 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 de tachones, presenten una moción siendo valientes. ¿O es que ustedes solo ven la corrupción del Partido Popular en Valencia y en Madrid? Entonces la que tienen en casa no la denuncian y con esto me quedo a gusto yo también en, sí. en el programa. Bueno, yo el tema de las de las mociones que presentan sobre todo los nuevos partidos, eh, ahí, hombre, yo ahí también podría expresar una queja a nivel local. Y es que eh, efectivamente son mociones genéricas que vienen de. Vienen a nivel general de todo y se presentan en todos los ayuntamientos. Y realmente te das cuenta o que llegas al pleno del ayuntamiento de Sagunto y ves sí, ahí claro. que, 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 que las mociones... Pues, con todos mis respetos, independientemente de que, de que yo comparta mucho de lo que se dice en esas porciones, pero, serán, serán pero pero no son las que pienso yo se tienen que aplicar en la política municipal. Creo que eh, se ha mezclado la política a nivel nacional, a nivel de la comunidad, con, con la local. Y la política, la política local es la política de cercanía a los vecinos, la, en la que se comentan y se tratan las cuestiones de aquí la de y que afectan aquí. Entonces. No sé, pues ya te digo, con todos mis respetos, independientemente de que comparta cuestiones, pues no sé, vienen mociones con, por el maltrato, los comparto, no, no, no declaraciones institucionales, que las tenemos que hacer, pero, o mociones, el otro día era por, la, por el 25, o, o el, no, el, el 40 aniversario de la República del Sahara, el 40 aniversario de la República del Sahara, bien, puedo compartir... Eh, sí, pero aquí o instar a la ONU o, o a la Comunidad Económica Europea desde el Ayuntamiento de Sagunto, chico, tienes problemas muy serios aquí, sí. tienes el problema de la desaladora que cualquier día te va a tocar empezar a pagarla o, o, o tienes el, el, el planteamiento de iniciativa porteña de traer el tren de cercanías hasta aquí que cuesta 4 euros y, 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 y que puede ser una gran mejora para los ciudadanos. O tienes muchas cuestiones por ahí, ahora tienes 5 millones y pico de euros para, para ver el destino o el uso que les vas a dar del superávit del año, del año 2015, que, que habrá que ver dónde van. Pues todas esas cuestiones hay que ir orientándolas y hay que ir trabajándolas, pero cada partido se guarda sus eh, sus eh, digamos, sus digamos intenciones, sobre todo el equipo de gobierno, y luego te enteras. O sea, que nos tengamos que enterar al resto de fuerzas políticas de lo que va a hacer el equipo de gobierno por la prensa, pues, pues me parece un poco... Y ahí vuelve a repetirse, ¿eh? mientras está en la oposición se critica unas cuestiones que cuando se gobierna se, se utilizan los mismos mecanismos, que es el de, el de ser más opacos que cuando se estaba en la oposición, pero esto vale para Sagunto, para los que están, para los que estaban y para para, para todos los sitios, ¿eh? por, por desgracia. La diferencia y lo de la participación. Transparencia y participación, que tenían que ser dos grandes líneas de, de... estos tres partidos que están en el equipo de gobierno. En cuestiones, por ejemplo, como el tema de la FARGE, eh, pues ni transparencia ni participación. Hay una comisión especial para tratar cualquier tema relacionado con, con la FARGE. cualquier movimiento que haga el ayuntamiento al respecto. Y nos entremos de las cuestiones por la prensa. Cuando se aprueba una moción diciéndoles, oye, cualquier cuestión que tenga que ver con la FARGE. con la FARGE que pase por esta comisión. Uh -huh. Y se informa y se, y se acuerda entre todos los grupos lo que se tendrá que hacer o decir. Y nos enteramos de rebote que el 15 de enero ya han presentado alegaciones contra la ampliación del plazo de explotación de la actual cantera uh -huh. de la FARGE. Pues si quiere, vamos, vamos a pasar al tema de la FARGE, que es un tema de actualidad muy, muy importante, porque está en juego el futuro de, de esta empresa, de esta industria en, en la ciudad. Ha habido muchísima polémica, hay un tira y afloja entre equipo de gobierno y especialmente de compromiso con, con la dirección de la empresa. Y hace poco, precisamente, pues parece que van a volver a empezar a, a negociar. porque claro, yo creo que es fundamental eh, saber si el futuro de la empresa pasa por porque por su continuidad. o si hay que temer un nuevo ejemplo de, de cierre que yo creo que, que esta ciudad tiene que y con mucho cuidado porque puede generar un efecto dominó que puede servir de ejemplo a otras multinacionales que viendo problemas decidan marcharse hay una cuestión que está clara este ayuntamiento en el año 2013 aprueba con la inmensa mayoría de, del pleno un convenio con la farre en el cual pues, había una serie de condiciones en las cuales pues, el paraje donde están actualmente ellos ubicados tiene que convertirse en un paraje natural que mantendrían ellos dos millones de metros cuadrados que tiene que tendría ese paraje natural que adquirirían el suelo que está en manos privadas que aún queda, que eh, se encargarían de mantener durante 30 años, y etcétera, etcétera, etcétera. Que son cuestiones que tienen un elevado coste económico. que este ayuntamiento, si quita de en medio a la FARGE, evidentemente, y, y lo convierte en paraje natural, tendrá que comprar el suelo privado y tendrá que encargarse de mantenerlo. Cosa que mmm, ya mmm, iniciativa porteña discrepa con ello. ¿no? Bien. Ese convenio, Kiko Fernández o su equipo de gobierno, se lo están saltando a la torera. Eh, los trabajadores de la Farge pidieron hace bien poco un informe que no se estará a punto de salir ya un informe en el cual se dirá si ese, ese eh, eh, convenio es vinculante y en el cual también se informará de las cuestiones técnicas la situación actual es la siguiente la cantera en la que está la Farge trabajando en estos momentos le quedan reservas para 10-14 años aproximadamente pero en diciembre del año que viene concluye el permiso y tienen que prolongarlo y han pedido una prolongación de ese permiso. Junto a la cantera, esta, ellos tienen. Hay muchos detalles en las cuales tienen la concesión, pero bueno, eh, han pedido. Por otro lado, pidieron una ampliación de 13 hectáreas, que es lo de las margas que estamos llamando, que bajo ningún criterio el equipo de gobierno actual quiere que lo abran. Uh -huh. En el convenio lo que decía es que, en tanto en cuanto abrían el piñal, estarían donde están actualmente y que en caso necesario abrirían lo de las margas. En el momento en que abrían el piñal, se iban a piñal... Pero el equipo de gobierno se ha dicho que las margas ni hablar y que el piñal es monte público y que de acuerdo a la ley tal tal que, que ni hablar tampoco, que se queden donde están actualmente. Con esas reservas la Farga no, no tiene continuidad a medio o largo plazo porque he dicho que quedan reservas entre 10 y 14 años si no sale ninguna beta de yeso o alguna historia de estas que bueno que digamos que reduciría ese tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el equipo de gobierno dice no, renuncia definitivamente a las margas porque han renunciado provisionalmente o no te doy permiso a partir del año 2017. Vamos a alegar en contra y como somos propietarios también de parte del suelo de la explotación actual, ese permiso no se te va a prolongar. Entonces la FARC en estos momentos está entre la espada y la pared. Es decir, o cedo con el equipo de gobierno o demuestro que tengo razón y que tengo derecho a esa, a esa ampliación tanto en el plazo de, de explotación como en lo de las margas, o esto me cierra en la cantera en diciembre del 2017. Esa es la situación en este momento. Y esto están chantajeando a la FARGE. Iniciativa porteña que dice, mirad, vamos a ver, independientemente del convenio, independientemente de las marcas, a aprobar la ampliación del plazo a partir del 2017. Que entre en vigencia el convenio, que la Farge empiece a aportar eh, económicamente lo que tenga que aportar al Ayuntamiento. Y vamos a sentarnos y negociamos otra vez. Renegociamos otra vez con la FARGE ese convenio. Pero no les cerréis ni los pongáis contra la, contra la pared, ni chantajeéis a la empresa, porque eh, en estos momentos eh, eh, han paralizado inversiones. Una multinacional es muy peligroso jugar a eso con ellos porque la Fargue CIM con la fusión de ambas empresas, en estos momentos lo que sí que se puede leer en prensa económica es que tienen un excedente de capacidad productiva y están planteando el cierre de plantas a nivel de todo el mundo. Y lo que no podemos hacer es que una planta que está en la primera línea de salida de las plantas productivas y, 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 con, con, y económicamente sostenibles, lo que no podemos hacer es ponerla a la cola. Y es lo que estamos haciendo de este ayuntamiento, porque están paralizando inversiones sí. y los podemos llevar al desastre. Y ¿Sí leíste una entrevista que le hice en el periódico de aquí a, al director de Fertiberia, que lo explicaba muy bien, que donde en un contexto de, globalizado, de economía global, eh, las multinacionales la tendencia es cerrar donde más problemas, en, en, en aquellas donde hay más problemática. Entonces, si la farsa agunto se convierte en un problema y la, y la multinacional tiene que ir cerrando en un, con, en un momento determinado. Eh, optará por aquellas que, que generen más, ver, más desasosiego ver, económico. Ellos buscan optimizar instalaciones y si tiene instalaciones al 60%, lo que hacen es ponerlas al 100% de producción, porque prácticamente con la misma plantilla uh -huh. producen el 100% y a otras les van quitando. Uh -huh. Y evidentemente eh, la producción que tiene nuestra planta, la planta de nuestro municipio, evidentemente. Si se, se, se lleva a otras plantas del Mediterráneo y se acabó la FARGE. Uh -huh. Y se acabó. Bueno, Manolo, nos quedan unos minutos y yo quería sacar, por lo menos sacar dos temas. Un, uno, hablar también de, de iniciativa, del futuro de iniciativa y de si hay algún expediente de segregación a la vista, pero eso para el final. El, otra cuestión que yo la veo prioritaria para esta ciudad es la apuesta por el turismo. Me gustaría saber si Iniciativa Porteña piensa también o no que el turismo puede ser eh, una, una apuesta emblemática eh, y decisiva para, para una ciudad donde precisamente la industria vemos que tiene. puede tener algún problema eh, importante y que puede ser una alternativa. No digo que haya que cerrar la industria, digo que hay que cuidar mucho la industria, pero que quizás el turismo pueda ser una apuesta para. para para, bueno, pues para generar un empleo que la industria no, no llega más. Naturalmente que lo pensamos. ¿eh? Es decir, lo único que, que vemos es que el concepto de turismo o de qué tipo de turismo vas a hacer aquí anda un poquito equivocado, uh -huh. un poco equivocado. Tú hablas de ciudad, nosotros no hablamos de ciudad, nosotros hablamos de municipio porque entendemos que aquí hay dos ciudades diferentes y con diferente identidad. Y es nuestra manera de pensar y de ahí no nos va a sacar nadie. Entendo, enten, entendemos que Sagunto, como efectivamente está haciendo las cosas bien en el tema de, de intentar conseguir que se declare patrimonio de la humanidad, nos parece que, que eh, puede ser un... un de hecho, lo, lo habéis apoyado. Lo hemos apoyado. ¿no? Es decir, que ha sido por unanimidad. Ahora, ¿Cómo vas a Sagunto? Tú ves ciudades por, eh, a lo largo de toda España en las, que, en las que, teniendo un patrimonio infinitamente menor que el que tiene Sagunto, patrimonio romano de Sagunto, eh, tienen cuatro o cinco hoteles, mmm, al menos con encanto, no hace falta que sean hoteles de 200 habitaciones, hoteles de 8 o 10 habitaciones, pero, pero hoteles de calidad. Ahora tú dime en segundo qué tenemos. No, si no ir más lejos, yo que es el fin de semana pasado estuve en Cuenca, Cuenca tiene, es una ciudad digna de, de visitar, pero tiene infinitamente muchos más hoteles, con yo creo que va algo menos, no digo que sea peor, pero algo menos que ofrecer Modella, que Sagunto Núcleo Histórico. Vete a Modella, o, o vete a de la zona de Alto Manastrazo, que son encantadores. Vale, como, como tu discurso va por, por dos núcleos, o, o como lo quieras llamar, respecto al núcleo de puerto de Sagunto, ¿cuál sería la apuesta de aquí, iniciativa? Aquí tenemos varias, varias opciones, lo que no puede hacer es mezclar, es decir, Kiko Fernández tiene la obsesión. El alcalde, el alcalde Manolo, ya me déjame que te. que el alcalde tendrá que velar por turismo. Global, sí, tendrá que intentar sí, sí, mejorar, sí, mejorar el turismo en el núcleo histórico y, y, en, el, y en el puerto. Sí, pero lo que no puede hacer es mezclar. Cuando hablábamos de, de declarar, segundo capitán, de la normalización y todo esto, uh -huh. ya empezaba a decir que si el puerto. ...es una continuidad del antiguo Grau Bell. ...yo decía, vamos a ver, no tiene nada que ver una cosa con otra... ...no mezclemos las cosas porque si no... ...tropezarás con la iniciativa porteña... ...y él sigue RQR -R con que esto es eh, la... ...bueno, digamos que a lo largo de la, ...que el puerto romano no estaba donde Grau Bell, pero ...sino eso, que estaba... Pero eso es como ...igual que vosotros defendéis una cosa... ...el alcalde como compromiso... ...sí, pero, pero, error, pero, error, pero, pero yo quiero saber la opinión... ...del portavoz de iniciativa porteña... ...respecto al modelo turístico... Sí. ...independientemente ah, de considerar sí, así Sagunto... tiene que ver con el modelo turístico... Tú, dentro de tu oferta turística, puedes hablar de romanización, puedes hablar de, 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 de lo que se refiere a la cultura a nivel de lo que es Sagunto Ciudad, uh -huh. es una cuestión. Puedes hablar del puerto con su turismo industrial, como hay otras, tienes en San tienes la Colonia Güey, que es un, un pueblo industrial que lo han restaurado y, han, han, y alrededor de eso hay un, un mundo turismo. O sea, hay, hay un montón de, de, de personas que van allí a ver eso. Uh -huh. Puedes hablar de eso. Y luego también, pues, hablar del turismo de playa, que aquí lo tenemos abandonado. El puerto de Sagunto tiene una playa envidiable, y, y te digo lo mismo que en Sagunto. Aquí tienes algunos hoteles más, pero tampoco tienes unos servicios turísticos de calidad destinados precisamente hacia la playa. Son hoteles que están destinados a, a la industria también. Gente que viene aquí por el tema industrial, sobre todo. Algunos bien plan turístico, pero. pero sí, no. En concreto, hay uno que está, además, es que está dentro de un polígono, como es el NH, que es un muy buen hotel pero que, que no, no hablamos de la que yo creo que ahí donde podemos eh, converger nosotros eh, respecto a la importancia no sé si estar de acuerdo pero si en la ubicación, probablemente, bajo bueno pero es, no es lo que lo este ayuntamiento y ahí sí que yo creo que bueno es el tema es muy complejo pero este ayuntamiento no ha facilitado otros, el, otros el poner otros. hoteles en, yo creo lo, en los pocos huecos que quedan en o en alguna en primera línea, línea, línea o, o en segunda línea quiero decir no sé si sería una buena solución el... el, 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 el que haya un turismo de sol y playa, no vamos a. yo creo que es un error histórico despreciar lo que se ha hecho, que es despreciarlo. Tú debes tener todo, y no solo tienes la playa del puerto, ya que hablamos del municipio, tienes la playa de Almardá. Por supuesto, que me encanta. Pero yo digo, ¿no? Tú, tu visión puede ser la de una ciudad, pero que yo creo que, si hablamos conjuntamente, la del puerto, Almardá, Corinto, etcétera, además, hay tres banderas azules. Pero es que la de Puerto de Sagunto que es que yo creo que es una de las mejores playas de España. Y no estoy exagerando, le falta el complemento hotel. de servicios, asistir, asistir, hoteles, asistir y que generemos una riqueza que vaya más allá, que es muy respetable, de, del madrileño que tiene su apartamento, que es totalmente respetable, eh, lícito, legítimo. Pero mm, eso quizás eh, tiene poco recorrido económico. Efectivamente, eh, insistiendo en que hay que saber eh, ofrecer... Eh, a nivel turístico, las diferentes cuestiones que, que, que tiene el municipio, eh, nosotros estamos muy a favor de eso y entendemos que se tiene que explotar. En el puerto, efectivamente, el tema de la playa y el tema industrial, industrial. en Sagunto, el tema histórico, porque tú puedes venir un fin de semana, un viernes, sábado y domingo a Sagunto uh -huh. y, y alojarte ahí en un hotel y, y ver Sagunto. Pues, como, como. Bueno, yo no te voy a decir que todos, pero yo personalmente suelo viajar fin de semana, algunos fines de semana. A pueblos que probablemente pues... Eh, no tienen mucho más que. O sea, bueno, no tienen mucho más, no, tienen muchísimo menos que lo que tiene ah, ese punto. No, seguro. No, está y a nivel de playa, pues evidentemente, pues lo mismo digo, hay gente que busca el turismo de playa y, y tenemos mmm, lo fundamental, que es una, una playa de gran calidad allí, para eso. ¿eh? Y luego, pues todos los complementos que hay alrededor, en la comarca y demás, pero no, no veo yo una política, o sea, muchas veces confundimos el tema ciudad, como tú has dicho, ciudad todo uno, con lo que tiene que ser la oferta turística. La oferta turística tiene que saber diferenciar entre un tipo de turismo y otro. No mezcles todo, porque si no, al final, el, el, yo entiendo que el, que el viajero dice, ¿a dónde voy? O sea, si yo voy a buscar turismo histórico, me voy a Sagunto, y si yo voy a buscar turismo de playa, me voy al puerto de Sagunto. Pero si tú lo mezclas todo, al final, el que busca turismo histórico no se viene aquí. Y el que busca turismo de playa... Pero está claro que yo creo que se pueden hacer incluso las dos cosas, potenciar o promover... Eh, hoteles con encanto en el núcleo histórico y aprovechar las playas, que, que además hay bastante longitud, eh, para hacer y promover la todo iniciativa todo privada de, de hoteles de, próximos a la playa. De de playa. Ya, el que quiere playas más o menos concurridas como podría ser la del puerto o, o, o playas menos concurridas como puede ser la de Almardá o la de Corinto que has comentado tú. O sea, efectivamente puedes trabajar todos los segmentos que ¿Todos? tienes todos. Independientemente no. del concepto de ciudad, ¿eh? que eso es aparte. Quiero decir, que incluso fíjate que aun teniendo conceptos, eh, lógicamente el alcalde tiene que pensar en, en ciudad unitaria y tú puedas tener hoy tu partido otro, pero eh, hablamos el mismo idioma. Es decir, todo aunque todo, cada uno quiera potenciar todo, todo, una todo, todo, cuestión. Todo eso tiene que ir acompañado de un cambio de mentalidad de los vecinos. Es decir, Esa es la clave. En efectivamente, tienes una potencial. Estamos hablando de que se podrían montar hoteles con encanto. Todo eso tiene que ir acompañado de una serie de actividades y los vecinos tendrían que entender que, que el tener, no sé, por decirte algo, música por la noche en la subida al castillo, pues es bueno para, porque genera trabajo y genera atracción a lo mejor hay vecinos que no entienden eso y que... pero, pero, la la, pero si la música sí pero la música sake, si está morales, no. en todo el local y está insonorizado no molesta que decir la subida al castillo yo recuerdo que hace unos años se hizo un... jazz en la subida al castillo creo que era música de jazz no... bueno y, y, a, y, a, y eso duraba hasta doce y media y <laughs> había vecinos que se quejaban bueno ya pero esto es como todo cuando el vecino tenga un hijo un primo un hermano que no tenga trabajo tiene que pensar en el tiempo que se está desaprovechando al no permitir o al tener una actitud reacia a que se puedan construir hoteles con encanto, yo creo que poner hoteles, eh, igual que generar ocio, eh, supondría cientos de puestos de trabajo para mucha gente del núcleo histórico, de la gente del puerto, que no tiene ahora mismo trabajo y que la industria, por desgracia, aunque hay que potenciarla, hay que mimarla, eh, no absorbe tanto trabajo. Entonces, el turismo es un sector prácticamente virgen. ...que puede generar mucho empleo... ...entonces... ...lo que hay que tener... ...hay que romper esa ¿Tenemos, mentalidad... ...tenemos el producto para poder... ...eso... ...vamos... Poder ...yo poder digo que... Producto, pero... ...en España... ...pocas ciudades... ...pueden presumir... ...para que están muy mal desarrolladas... ...digo turísticamente... ...pero pocas ciudades pueden presumir... ...de lo que tiene... ...Sagunto y Puerto... ...muy pocas... ...lo que para que tienen... ...una estructura... ...una infraestructura... Eh, ...desarrollada turísticamente... ...durante décadas que han sabido explotar muy bien. Yo no digo que haya que llegar al modelo de Benidorm, pero pero el de Cuenca hay que darse una vuelta a veces por Sativa... No te falta irse muy lejos, te vas a sátiva Lo has dicho tú a Morella y digo yo que Morella está generando empleo local. Claro, claro, pero insisto en que... Evidentemente, quizás lo primero que hay que trabajar es la mentalidad de los propios vecinos, porque hemos nombrado a Morella. Morella, tú te vas a la una de la madrugada en verano a pasear por allí por la calle mayor, no sé cómo se llama, a la calle principal. <laughs> y aquello es un hervidero de gente pero el, el, el puerto por ejemplo que es así que es una ciudad que ha vivido un poquito más sí, el en el ya, de, de, de. bueno pues eso entre todos lo vamos a, a seguir intentando como nos hemos pasado ya pero bastante tiempo eso que no, de... no 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 vamos a no vamos a recortar pero ya una última pregunta que aunque ya no está tan de moda pero sí ver si sí, iniciativa porteña eh, ...todavía contempla el tema de expedientes de segregación... ...o cómo ha ido evolucionando... ...o, o simplemente cuál es la postura... ...en estos momentos respecto a posibles... ...intentos vale. de segregación... ...yo sé que está un poco parado pero saber el tu opinión. ...de la segregación hay un expediente de segregación... ...que está vivo... ...que fue dictaminado en el Tribunal Superior de Justicia... ...de la Comunidad Valenciana el 3 de marzo del año pasado... ...y del que todavía desconocemos el resultado del dictamen... ...o sea ha pasado casi un año... Ese es el trato que la justicia nos está dando. Pero, es como ¿Pero Ha sido dictaminado y no sabéis el contenido. Tenemos el resultado del dictamen porque todavía no ha sido notificado ni al ayuntamiento de Sagunto ni a Iniciativa Porteña. Estamos a la espera de que, de que nos llegue ese dictamen. Vamos a ver qué nos llega y a partir de ahí veremos si seguimos el procedimiento judicial o, bueno, quién sabe, a lo mejor nos han dado la segregación o lo, bueno, lo, la probabilidad que contemplamos en Iniciativa Porteña y que tenía que darse si hay justicia en este. País, que eso es discutible, es que ese expediente se devolvía a la Generalitat Valenciana porque lo hizo. Eh, primero, nos aplicó una ley que se aprobó tres años después de presentar el expediente. Segundo, ...prolongó el plazo de, de dictamen del expediente... ...hasta que les dio la gana... ...muchísimo más que lo que plantea el procedimiento administrativo... ...tercero... ...dictaminó el expediente sin darnos audiencia previa... ...que es, es preceptivo que den audiencia previa... ...a las partes interesadas... ...no nos dieron audiencia previa... ...y dictaminaron en contra... ...luego cuando lo denunciamos el tema... ...nos dieron audiencia y volvieron a dictaminarlo... ...pero... Por, ...simplemente por este último motivo es suficiente... ...para que los tribunales devuelvan el expediente a la Generalitat... ...y le digan... ...ahora lo tienes que dictaminar en el plazo y forma, y haciendo las cosas bien. Uh -huh. Respecto a si iniciativa, ¿iniciativa porteña sigue creyendo en la segregación, por supuesto que seguimos creyendo en la segregación, entendemos que esto es una cuestión política y que al final, pues bueno, serán los propios porteños los que decidirán. Si un día aquí en el puerto hay un cambio, una tendencia política y a la gente le da por decir, oye, no solo soy segregacionista, sino que voy a apostar por iniciativa porteña, e iniciativa porteña tiene la suficiente fuerza política para hacerlo. Tendrá lo que no tiene ahora, un interlocutor al otro lado de la mesa. Nosotros lo que buscamos es que se sienten al la otro la lado de la mesa el resto de partidos políticos y negociemos las condiciones de esa segregación, porque las, las, las condiciones son negociables. Y si hay un acuerdo político, todo el procedimiento administrativo pasa a un segundo plano, porque no lo vimos iniciar un expediente desde el ayuntamiento con un acuerdo político. Que hacerlo eh, por la vía administrativa con un eleva, elevado coste eh, eh, económico, con un eh, elevado coste de, de trabajo, porque eh, un expediente desarrollarlo eh, son miles y miles de horas de trabajo, y no estoy diciendo ninguna tontería, a, de todas las personas que tienen que trabajar en ello, y muchísimas decenas de miles de euros si quieres hacer las cosas bien. Nosotros las hicimos bien, pedimos informes a la Universidad de Granada eh, que nos costaron dinero. Hemos llevado una defensa, eh, creo que, que ejemplar, y, y se han hecho las cosas bien. Y hemos cumplido lo que marcaba la ley del año 85. Lo hemos cumplido, y eso que quede bien claro. Es decir, iniciativa porteña, el puerto cumplió, cumplió con todo lo que marcaba la ley del año 85. Lo cumplió eh, férreamente. Y de acuerdo a esa ley, los tribunales nos tenían que haber dado la segregación. Mm. Lo único que hay una ley aprobada en el 2010 que ha supuesto una nueva piedra en el camino, que tampoco es insalvable. De hecho, como te digo, estoy esperando o estamos esperando ese dictamen de los tribunales. Que lo normal, de acuerdo a lo que ha pasado con la anterioridad, es que sea contrario. Pero fíjate, ha pasado un año. Yo esperaba que, lo, que ese dictamen llegara en, en, en las pasadas elecciones, porque fue en marzo y las elecciones fueron en mayo, y no, no llegó. Ha pasado un año y no sabemos todavía eh, cómo. Oh, ha quedado eh, ante los tribunales ese expediente. Es, esa es la, la cochina manera de funcionar de la justicia en este país. ¿no? Bueno, estaremos atentos entonces eh, a, ver, espera, a ver qué sucede. Y, ver, espera, pues nada, ha sido un placer hablar más de media hora. Finalmente nos hemos pasado un, un poco, pero como somos más, como somos autónomos, pues hacemos el tiempo que nos queda de sí el invitado, que por suerte pues, ha dado mucho de sí. Eh, agradecer a Manolo González, portavoz de Iniciativa Porteña, eh, que esté en debate en nuestra TV y nosotros despedirnos hasta el miércoles que viene al filo de las 10 de la noche aquí en esta su televisión del Candemorvedre.